Amigos, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Eugenio Santillana. Tengo el gusto de recibirlos otra vez más aquí en MBM Televisión. Ya saben que es un delicioso programa de cocina y hoy amanecimos súper dulces. Hoy vamos a hacer un flan que para muchos es súper complicado, ¿no? Y que lo llaman el flan, el pastel imposible, es un chocoflan. Y entonces, bueno, hoy les voy a demostrar que no es tan difícil como parece, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito los ingredientes que tenemos. Yo voy a utilizar cajeta en lugar del caramelo. Y bueno, sin ningún problema pueden cambiar este ingrediente. Y lo único que vamos a hacer es vertirlo en nuestro molde que ya tenemos aquí. Nosotros ya le pusimos un poquito de harina, de mantequilla y harina, para que nuestra masa del pastel no se pegue. Y bueno, tengo la harina que la vamos a cremar con la mantequilla. Le vamos a agregar nuestras yemas de huevo, la harina, la cocoa, el royal. Y después vamos a subir un poquito nuestras claras, que las claras es lo que le va a dar aire a nuestra masa y nos va a ayudar a que suba. Y ya por último, bueno, tenemos los ingredientes del flan. Tenemos la crema, la leche condensada, la media crema, tenemos el queso Filadelfia, nuestros huevos y un poquito de vainilla, que es lo que con lo que vamos a darle un poquito de aroma a nuestro pastel. Es un pastel que es prácticamente rápido, se tarda más o menos como 1 hora 20, 1 hora y media, según el calor del horno. Pero hay que dejarlo reposar un poquito en el frío, más o menos unas 2 o 3 horas, para que tanto el flan como nuestra base de chocolate tomen textura. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer, vamos a cremar nuestra mantequilla con el azúcar. Vamos a buscar que quede súper, súper terso. Ya habíamos platicado el otro día que es bien importante que el azúcar quede completamente integrada para que se disuelvan los grumos y después no lo estemos sintiendo en la parte de nuestra masa. Además, lo vamos a llevar aquí a la batidora. Listo. Siempre hay que hacerlo con un gancho, bueno, en este tipo de masas, ¿ok? Y vamos a batir. A una velocidad media. Bueno, yo voy a aprovechar ahorita que mi masa, mi mantequilla está aquí cremándose para platicarles de carne Scrubby. Carne Scrubby, bueno, es nuestro orgulloso patrocinador. Ellos tienen dos sucursales. La matriz está en el fraccionamiento Esmeralda, en el mercado Benito Juárez. Y la otra está en la colonia Fundición. Ya les he platicado muchísimo que lo que más me gusta es el tema de que nos lleven las cosas a la casa, ¿no? Pueden ustedes estar en cualquier lado, echan un telefonazo al 51-213-85 y rápidamente en cualquiera de las motocicletas nos llevan las cosas hasta la casa, lo tenemos súper fresco y ya no tenemos el apuro que no compramos el tasajo, la cecina, las chuletas, el pollo. Ah, porque no nada más venden carne de res, venden pollo y venden carne de cerdo y obviamente de la mejor calidad. Muy bien, entonces nosotros estamos aquí, vamos a parar tantito nuestra batidora. Vamos a bajar lo poquito que se haya quedado en las paredes de nuestro tazón y vamos a darle un poquito más de velocidad. Obviamente, conforme la mantequilla va tomando temperatura, pues es mucho más fácil que se integren las cosas. Aquí sí, si se acercan un poquito en la cámara, van a ver cómo la mantequilla cambió de color, de estar completamente, bueno, amarillona, ya está tomando un color blanco.
Eso es lo que hace, obviamente, al estar cremado. Y obviamente el calor que está generando las aspas de la batidora con la mantequilla, eso es, ese calorcito es el que nos va a ayudar a que nuestro azúcar esté, se deshaga. Ok, yo aquí voy a, voy a vaciar mi, mi cajeta. Bueno, le voy a dar un poquito de calor. Vamos a esperar aquí un poquito a que nuestra, nuestra cajeta tome un aspecto un poco más líquido. Después lo vamos a llevar aquí a nuestro molde. Ya sea que le podemos dar un poquito de frío o lo podemos dejar aquí a temperatura ambiente. ¿Para qué vamos a buscar que se ponga un poquito duro? Para que a la hora que nosotros mezclemos nuestra pasta de... nuestra pasta del brownie, pues, o del pastel de chocolate, la parte de abajo esté dura y no se esté moviendo. Ok, entonces yo ya tengo aquí bien cremada mi mantequilla. Voy a empezar a agregarle así a velocidad baja. Voy a empezar a agregarle mis yemas de huevo. Y después voy a agregar los ingredientes secos. ¿Ok? Muy bien, aquí voy a cernir mis ingredientes. Nick, ¿para qué vamos a cernir? Para que no queden grumos. No quede ningún grumo, miren. ¿Ok? No nos queden grumos en las... en la masa. Por último, vamos a agregar la cocoa. Aquí podemos volver a mezclar las cosas. O ya nada más con nuestro batidor globo incorporamos todo. Para aventarlo aquí a nuestra batidora, ¿no? Aquí vamos a tener que retirar esta parte, lo que es la base del pastel, para llevar nuestras claras y darles aire. Voy a poner todo esto aquí porque luego ya ven que me empieza a ganar el tiempo. Ok, nuestra cajeta está tomando poco a poco más. Más liquidez. Y vamos a aventarlo al... yo creo que voy a prenderle aquí a una hornilla. Y la voy a calentar. Acuérdense que nuestra cajeta, a fin de cuentas, también es azúcar. Entonces tenemos que tener cuidado con la cantidad de calor que le demos para evitar que se nos vaya a quemar. Lo único que estamos buscando es que esté un poquito más líquida. Si se fijan aquí en la cámara, ya tiene otra textura con la que empezamos a trabajar, ¿no? O sea, si se acuerdan, no podíamos ni siquiera meterle la espátula. Ok. Vamos a bajarla, ya está casi al punto. Y de este lado, ya tenemos nuestra base. Lo único que vamos a hacer es la vamos a reservar en un bowl y ahorita le vamos a incorporar el resto de nuestras claras, ¿no? Aquí, obviamente, si ustedes quieren que quede un poquito más oscuro,
pues lo único es que van a agregar un poquito más de cocoa, o le pueden agregar un poquito más de chocolate. Ok, voy a tener que irme a un corte. Ahorita que regresemos vamos a hacer nuestras claras a punto de turrón, y así yo mientras mando a lavar todas mis cositas, bueno, las de la batidora, ¿no? Para que estén listas para ahorita que regresemos. No le cambien.